pero a ti se te ha hecho costumbre venir a visitarme, ¿no? Sí. Mira. No. Es que quería hablar contigo. Ando medio bloqueado y tengo que escribir los votos matrimoniales. Sí, estoy bloqueado. Ay, estoy bloqueado. Pero tú eres músico. Tú escribes canciones. Sí, pero no, es que no me sale. No. ¿Tú no andas pensando en el matrimonio? ¿No hay nada que te preocupe, que te haga pensar, que te estrese? O no sé, de repente no piensas en gente del pasado. Algo así. Bueno, del pasado no. Pero sí, hay una cosa que... No sé, me tiene como súper tensa, súper preocupada, porque le doy vuelta y no. Las servilletas. Porque no sé cómo ponerlas... No sé cómo poner las servilletas en la mesa, porque hay una ciencia. No, hay un montón de información sobre cómo armarlas y cómo ponerlas. Sí. Las servilletas, sí. Y no hay algo más que te tenga así. Sí. Duermo pésimo. No, estoy durmiendo terrible. Una hora menos por día. Yo no sé por qué antes no me pasaba eso. Está raro, Joel. ¿Ah? Está bien raro. No, es que estoy bloqueado, ¿es eso? Sí, estoy... Tú lo que necesitas es desestresarte. Y yo sé cómo hacerlo. Ensayaremos el baile para el matri. Pero ya lo ensayamos, ¿o no? Sí, pero no está al 100%. ¿No? Además, eso te va a ayudar a despejar tu mente. Ven. Ven, aquí, hijito, aquí. Vamos a bailar. La más que es hermosa, es una linda chica, ¿eh? Es mi causa, ¿eh? Es verdad. La verdad es que cuando yo estoy con ella, me siento el hombre más afortunado del planeta. ¡Ay, por Dios, me lo como! Es que de verdad, ustedes son el uno para el otro. Gracias, tío. Familia, ahora que ya lo saben, voy a necesitar de su ayuda, ¿no? Para anunciar mis sentimientos. ¡La música, la música! Y pensar que en algún momento me gustaste. Perdón, ¿qué dijiste? Lo que escuchaste. No, la laca. No, maca. No, la tetera. He dejado la tetera en la cocina. No. Sí, lo siento. No. Bueno, pero al final este chico es más despistado que yo. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. No. Oye, devuélveme la manguera. ¿Qué te pasa? No. Igualado. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Existe vida después de la muerte? Dios, no. Tranquilo, Joel. Tranquilo, tú no te estás volviendo loco. Tranquilo, todo está bien. Sí, esto va a pasar. Esto es como un resfriado. Sí, se te va a pasar y vas a dejar de pensar en la rubia. Sí. Joel, ¿qué tienes? ¿Me tienes como árbitro de ping-pong? Estoy haciendo la digestión. ¿Digestión mental será? Porque ni siquiera te has puesto el mameluco. A ti hay algo que te preocupa, ¿no? Y parece que es serio. Te voy a contar. ¿Pero me juras que no me vas a jugar? Está juradito. ¿Cuándo te he fallado? Esperín. La Macarena me mueve el piso. ¡Oh!
¿O no dijiste que no me ibas a jugar? ¿Te vas a casar ahorita? ¿Qué haces pensando en Macarena, hombre? Lo sé, pero estoy confundido, Gaspar, estoy confundido. La culpa la tiene la Sor Verónica y su computadora esa. ¿Te vas a casar? Yo lo sé. La Pati y yo hemos estado bien, todo está bonito, pero... No sé cómo decirte. Le fui a pedir consejos a la Macarena y... despertó un sentimiento que tenía guardado, Gaspar. ¿Qué hago contigo? Entenderme, pegas par, tienes que entenderme. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros nunca nos sacamos el clavo. Siempre hubo una atracción, siempre hubo algo, pero... jamás dimos el siguiente paso, Gaspar. Joel. Estoy palteado, Gaspar. Joel, hay clavos con los que uno tiene que convivir toda la vida y los deja ahí, sin hacerle daño a nadie. No, pensé que sientas. Tienes mucha pensadera, te va a confundir, te va a marear. ¿Ya? Hoy tenemos que hacer algo, meter su propia ahí. ¿Ya? Pero eso sí, ¿eh? Evita buscar a Macarena. No la llames, no le hables, no nada, Joel. Eso te puede meter en problemas. Y tú eres recontra impulsivo. Relájate. Dale un poco. Tenía razón. Tengo que dejar la pensadera. No tengo que ver a Macarena. Ya no puedo vivir si no te tengo. No mires hacia su casa. Concéntrate en tu destino, que allá no hay nada para ti. ¡Joel! Cuéntame, ¿pudiste hacer tus votos? Te puedo ayudar, tengo un montón de ideas buenas. ¡Joel! ¡Woohoo! ¡Joel! ¡Joel! Mi papá me llamó después de años. Es más, ni siquiera sé cómo se consiguió mi número. Me dijo que se había enterado que nos íbamos a casar y que quería estar presente. Bueno, por mí normal, en realidad, pero a quien no le va a gustar nada es a mi mamá. Y menos a mi tía Maruja, ni qué decir. Ay, Joel, no sé, ¿qué hago? ¿Tú qué dices? Joel. Ah, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. ¿Ah, sí? ¿Con qué estás de acuerdo, a ver? Con todo lo que he dicho, que está muy bien, sí. Ay, Joel, no te hagas, ¿ya? Ni siquiera me has escuchado ni una sola palabra. Perdón, mi amor, es que estoy cabezón con tantas cosas de la chamba, el taller. Bueno, ya, te estaba contando que mi papá se apareció después de 1000 años y quiere ir a nuestra boda. Y no sé si sería correcto hacerlo, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Me invitó? Dentro de todo es tu viejo, ¿no? Yo igual invité a mi papá, pero creo que no va a poder venir. Sí. Bueno, mi amor, yo ya estoy un poquito cansado. Voy a mi casa ya. Sí, anda, descansa. ¿Joel? No te has despedido, no me has dado mi beso. Bueno, debe estar nerviosa. Sí, los nervios de la boda.